Seguimos aquí en la ciudad y estamos con nuestro compañero de trabajo, Néstor Di Paola, que ha venido con la doctora Julieta Echeverri, quien además es presidenta de la Fundación Proyecto Tandilia. ¿Cómo les va, chicos? ¿Qué tal? Buen día. Muy bien. Bueno, hoy en un día muy especial, en el aniversario de nuestra ciudad. Claro. Justamente, vos sabés que cuando estuve el lunes último haciendo el habitual micro, se me ocurrió proponerle a Claudio para este día 4 de abril la presencia de Julieta, que la conozco desde hace mucho tiempo y admiro el arte que realiza tanto en poesía como en pintura, vinculado con Tandil, porque ella viene de la provincia de Entre Ríos, lleva acá 30 años y se enamoró tanto y también de Tandil, que le está regalando su arte acá a esta ciudad. Y bueno, qué mejor que ella, que la tenemos acá en vivo, para que explique de qué se trata esto de Tandilia, la fundación, y fundamentalmente qué va a haber esta noche a las 20, de forma gratuita, en el Centro Cultural, en el Ex Alfa. Exactamente. Bueno, Julieta, contanos tu actividad artística y esta fundación que presidís y que llevas muy bien adelante. Bueno, en realidad el tema del arte apareció hace unos 15 años atrás. Como bien dijo Néstor, nos conocemos de aquella época porque cuando yo hacía 15 años que vivía en Tandil, hice un homenaje a Tandil con un libro que se llama Tandilia, que son poemas, pinturas y extractos de la historia, ¿no? No es toda la historia, sino cosas interesantes para conocer de la historia, que muchas veces yo personalmente no las conocía. Uno no las conoce. Cuando las descubrí dije qué lindo para compartirlos. Entonces surgió este libro hace 15 años y lo presentó en esa ocasión Néstor en el Salón de los Espejos del Centro Cultural Universitario. Y bueno, y después quedó ahí un poquito el germen, porque después los poemas se transformaron en canciones. Y surgió la idea de hacer una presentación con música, contando la historia de Tandil a través del arte, la música, la proyección de fotografía antigua de la ciudad, toda fotografía histórica muy linda de fotógrafos del siglo XIX y siglo XX. Así que bueno, surgió esto de ir contando el paso del hombre por esta región a través del tiempo, hasta que nos encontramos hoy como protagonistas y partes de esta historia, compartiendo, bueno, justamente este aniversario. La Fundación Proyecto Tandilia surgió después del libro, porque en el libro yo hago una propuesta como diciendo, realmente me doy cuenta que después de haber mirado la historia, somos todos protagonistas de esta historia, y hoy tenemos una oportunidad en este presente de sentirnos parte de este lugar. Y la aparición de la Fundación Proyecto Tandilia, que tiene que ver con mi quehacer cotidiano, que es mi profesión, que es la medicina, está abocada a la prevención y a la promoción de la salud y de un entorno saludable, justamente para evitar la enfermedad. Claro, que pensaba mientras te escuchaba cómo conjugar algo que parece que no tuviera nada que ver, ¿no? Digo, la medicina y el arte, y sin embargo, cómo se encontraron y se encuentran y tienen un lugar de expresión. Qué maravilla. A través de esta cantata, que se llama así, Cantata Popular Tandilia, que va a ser la gala del evento del Bicentenario, del Acuerdo del Bicentenario de la Ciudad. Bien. ¿Qué va a ser, Néstor? Esta noche a las 20, en el Ex Cine Alfa, Centro Cultural, primer piso, con entrada absolutamente libre y gratuita. Qué maravilla. O sea, para no perdérselo, porque es un gran espectáculo con los músicos invitados, bueno, Julieta. Para contarles, está el grupo Vocal Surcanto, el director es Hernán Robeda, hay un solista tenor que es Peguán Naranjo, que es también muy conocido, son toda gente de trayectoria en Tandil. De mucho nivel. Hay dos pianistas, uno de ellos es Guillermo Capelluti y el otro es Fernando Añone, y hay un bandoneonista que es Julián González. O sea que a través todos de distintas canciones se va contando la historia, ¿no? Tandilia, como un personaje, va narrando su propia historia y se va, digamos, extendiendo en las canciones. Es un espectáculo breve de unos 50 minutos de duración, pero me parece que es muy lindo porque además se van a ir proyectando todas en imágenes. Y vos tenés que ver con este trabajo artístico, además, bueno, de tus poemas
en esta sí. en esta parte, bueno, en realidad yo no soy de mi metier no es la producción de un espectáculo, pero tenía la idea, el guión, el libro, las imágenes y las canciones y la música son todas obra mía, así que qué maravilla, vas a haber plasmado todo eso y realmente es posible, porque indudablemente es muy importante que hayamos tenido este espacio desde el municipio y de la universidad, que han logrado hacer este acuerdo del bicentenario, que me parece tan tan importante, ¿no? La unión de dos polos importantísimos para proyectarnos hacia el futuro, nos están enseñando cómo la unión, digamos, la unidad en la diversidad de ideas y todo hace que salgan cosas muy lindas. Fantástico. Y se está trabajando justamente para llevar adelante todos los proyectos, ¿no? Desde la salud, la educación, el desarrollo, todas las áreas se proyectan hacia los 200 años, por eso el bicentenario en el 2023. Chicos, bueno, agradecerles la visita. Néstor, vamos a tener que traerla a la doctora, pero para hablar de su arte también y cómo conjuga esto. Exacto, estaba pensando justamente eso, el hecho de que hoy, que es un espectáculo excelente, gratuito y no es muy tarde, es temprano a las 20, es imperdible, porque la historia tan rica de Tandil, que acá la comentamos habitualmente, ¿cierto? Proyectada con arte, claro, con artes plásticas, que ella lo hace muy bien, con las letras de sus poemas y con música, ella acaba de nombrar músicos excelentes de la ciudad, es imperdible. La verdad que sí. Chicos, agradecerles la visita. Bueno, gracias, y Julieta, te vamos a invitar en otro momento. ¿Cómo para no? Con mucho gusto. Este enamoramiento de la ciudad de Tandil que ya te ha tenido acá. Realmente acá es así. Yo creo que eché raíces en este lugar, amo el lugar, su gente, y me siento parte hoy de esta ciudad. Qué bueno. Vamos a recordar entonces, hoy 19 horas en el Centro Cultural Universitario, cantata popular, entrada libre y gratuita. 20, no, a las 20 horas. A las 20 horas. Es la cantata. Hay antes un acto previo que es el del Acuerdo del Bicentenario con las autoridades, las firmas, pero bien, el público va a entrar a partir de las 20 horas cuando termina el acto oficial. Genial. Y una sola cosita, porque hay mucha gente que tiene temor de no poder subir las escaleras, porque esto es en lo que sería el auditorio arriba. Hay ascensor para los que tienen problemas porque la escalera es larga y es importante. Tan esperado. Hay un ascensor que los va a dejar en el primer piso sin ningún problema. Qué bueno, muchas gracias. Imperdible, imperdible. Estuvimos con la doctora Julieta Echeverri, con Néstor Di Paola, contándonos, bueno, acerca de esta intervención que tendrá en el día de hoy por parte una intervención artística en el cumpleaños de la ciudad de Tandil.